Hola amigos, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro nuevamente en The Lost Toys, aquí en Dallas, Texas. Y pues vamos a darle una visita a esta tienda que tanto nos encanta. No se despeguen estos juegos, juguetes y coleccionables y comenzamos esta visita. Bueno, amigos, como siempre, hay cosas bien interesantes. Esta es la primera vitrina donde tenemos, vean nada más, aquí los soldados dándole a los aliens, pero allí atrás está el Play-Doh de los verdaderos cazafantasmas y además dice que brilla en la oscuridad. Mientras de aquí de la serie de Bone Age, y luego mira aquí, las dos de Hazard y este Mask. Abajo, figuras de la lucha libre, Hulk Hogan. Y aquí abajo tenemos otras cosas. Miren, acabo de encontrar los Robo Force, que esos tenía años que no los veía. Aquí tenemos Super Powers. Este es un Power Ranger rojo. Miren, o sea, el Príncipe Adam. Los verdaderos, bueno, los cazafantasmas. Thundercats, Mumra con su espada y su perro. Cierto, este es el de Umbra y este es el de Leo, ¿no? Mira nada más. Qué belleza. Aquí, Masters of the Universe. Originales. Este es de la película de Masters of the Universe. Aquí hay una infame película. Ahí están los inhumanoides. He-Man y Skeleton, sus panteras. Ahí está Ordak, el otro He-Man. Y bueno, pues hoy están regalando playeras, si les gusta. Aquí tenemos las figuras de Guerras Secretas. Y aquí hay unos Transformers que yo no recuerdo haber visto. Esta Ransack, Barrage y Chop Chop. Todos de la versión original. Y ahí está Fizzle de los Reyes Rosar y las versiones de la película de las Tortugas Ninja, todos los packs originales. Vamos a pasar a la parte de DC, porque bueno, tenemos todo tipo de figuras. Vamos a comenzar con estas. Ahí está no menos que el Man Bat, y vean este Shadows of Gotham City, que trae a todos los personajes importantes ahí: Talia, Ra's al Ghul, Robin y Batman. Esta versión de los Super Heroes vs Super Villains, eso ya son versiones más nuevas. Y estas series están muy bonitas, mucho de eso es Diamond, pero están preciosos. Tenemos bien la caja, el cereal de Batman con la alcancía. Es el cereal original de su alcancía. Este está este playset de Batman. Luego este que trae una alcancía también. Vean los super amigos. Aquí está Robin y el acertijo. Vean más, perdón por el charolazo, pero ahora no tenemos la lámpara para contrarrestar. El Batijet, el Baticóptero. Este es como una pistola de agua. Ahora tenemos el Batimóvil y la Baticueva. Entonces tenemos todos estos disponibles aquí en The Lost Toys. Estas versiones también están muy buenas. Y ahora, para no dejarlos atrás, aquí está la línea Marvel, donde aquí podemos encontrar los clásicos de Marvel Legends. Todavía hay bastantes. Hay figura luz también. Y ahorita dirán, está un poco vacío. Sí, porque había el día de hoy tenía una gran oferta. Si comprabas uno, el otro era gratis. Entonces ahorita prácticamente se vaciaron de figuras. Y aún así todavía puedes encontrar cosas interesantes, como por ejemplo esta Lady Deadpool, que ya le falta la pieza del buff. Pero pues así es como la hay. Hay más y más figuras de los Legends. Y bueno, pues
más para darles un tour un poco más extenso, pues hay toda una una parte importante de G.I. Joe, mira, nada más. Las figuras originales, bueno, los playsets originales, ya están ni más ni menos que el Sky Striker. Algo bastante interesante. Todos estos están a la venta, no están tan caros. Son, digamos, precios muy, muy accesibles. Este también es serie G.I. Joe. Está el Storm and Eagle. Que hay cosas nuevas como de Creo. Aquí están estos que son como G.I. Joe ingleses, es la serie Impact. Más G.I. Joe's. Aquí un juego de Terminator Salvation para hacer como Arnold. G.I. Joe's. Tenemos aquí parte de Transformers, los Billion Idols. Este es el set para cambiarse de Farrah Fawcett. Bueno, no es Farrah Fawcett precisamente, pero este es original de Mego. Esta es la mansión de Annie, bueno, de Anita la huerfanita. Bien, ahí está mi amigo Snoopy. Y este era una de las naves predilectas de Cobra, la que todo el mundo queríamos tener. Vamos a pasar de este lado, porque aquí hay de la película Hook. Mira los de la perrera, Pound Puppies, Piratas del Caribe. Aquí de la nueva serie de Voltron, Defensor del Universo. Aquí tenemos más Transformers, desde G1. Aquí pasando por Return of the Fallen, Armada, Universe, y hay otras series. No puede faltar Kiss con su Psycho Circus. Tenemos Assassin's Creed. Allí hay figuras de Ángel. Aquí está de los Technozoids. Y bueno, aquí hay una colección importante de los Power Rangers. Y aquí hay cosas más retro. Mira, por ejemplo, aquí está, vamos a enfocar este General Lee del 69, de American Muscle. Pero miren, aquí atrás está la base de Starriors. Arriba el espirociclo de Rainbow Bright. Aquí mismo tenemos a Voltron. Ahí está Goldar. Atrás hay un Transformer que todo el mundo quiere, que es este Skyfire, y ahí está. Tenemos a Megatron con el tanque. My Little Pony. Estos son lanzamientos originales de My Little Pony. Esta es la versión navideña. Aquí está nada más Robotech. Están bastantes figuras. Aquí tenemos a los verdaderos cazafantasmas de la serie Fright Features y de los Heroes Screaming. Y aquí también hay de otras versiones. Ups, perdón. Y aquí vean estos Thundercats, que están bien, bien interesantes. A ver, vamos a tocarlos. Estas las miniaturas. Miren, aquí está nada más a Mandrillo. Aquí está Mumbra. Y todos están disponibles a la venta. Miren, nada más hay Dino Riders. Y esto se pegó. Ahí. Five and Cell y Radar y Proto. Allá hay de los Rock Lords. Aquí tenemos Optimus Prime G1. Y miren, los 90-210 están ni más ni menos que Brandon y Dylan. Y aquí una figura de Brave Star, mucho más G.I. Joe. Y aquí está la Plaza Sésamo. Y bueno, pues también aquí en de los Toys tienen su versión de exhibición, donde podemos ver cosas como Battlestar Galactica o las figuras de Masters of the Universe, o unas loncheras de los Thundercats, o las versiones exclusivas de He-Man de Filmation, que ahí está He-Man y Skeletor. Y bueno, hay muchas cosas por ahí que valen mucho la pena. Bueno,
amigos, ya lo vieron. Esta fue nuestra visita a The Lost Toys. La tienda sigue estando muy, muy buena. Aunque cada vez hay menos cosas porque tenían una venta increíble. Le repito, estaban dando llévate 2x1 en casi todas las figuras en Star Wars, en Marvel Legends. Y bueno, pero ellos están aquí. Siempre van a tener cosas nuevas. Y pues pueden venir a buscarlos aquí en el número 700. Búsquenlos aquí en Google, The Lost Toys en Dallas, Texas, una vez que se encuentren por acá. Y bueno, pues yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarme en esta visita a... Y nos vemos en otra edición aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables.